Con una inversión de 74 millones de euros que se convierten en más de 1.700 millones de pesos, la compañía multinacional de ingeniería y tecnología Bosch ha decidido expandir su presencia en Aguascalientes al instalar una nueva planta de producción, así lo anunció el gobernador del estado Martín Orozco Sandoval. El mandatario dio a conocer que este monto será destinado a la construcción de una nueva línea de producción y que desarrollará un sistema de frenos de potencia con la ampliación de tecnología de punta y procesos de innovación. Hoy estamos en las condiciones de anunciar el nombre de la empresa que llegará a nuestra entidad. Con una inversión de 74 millones de euros, es decir, más de 1.700 millones de pesos, la empresa alemana Bosch instalará una nueva planta en el estado. Sin duda, esta es una noticia excelente para la economía del estado, que mejorará la calidad de vida de las familias y de los profesionistas que podrán acceder a un empleo en una empresa de alta tecnología a nivel mundial. Asimismo, Orozco Sandoval señaló que esta es una excelente noticia para la economía estatal y también para las y los profesionistas aguascalentenses, quienes podrán acceder a empleos competitivos, especializados y bien pagados dentro de un corporativo mundial. Por último, mencionó que esta nueva inversión es uno de los resultados de la última misión comercial emprendida en Europa, por lo que se está cumpliendo con el objetivo de diversificar la industria en Aguascalientes, transitando hacia la nueva era del desarrollo tecnológico y su aplicación en las empresas de la rama automotriz. Este monto será destinado a la instalación de una nueva línea de producción para el desarrollo de un sistema de frenos de potencia con la aplicación de tecnología de punta para los autos del futuro. Nos sentimos muy orgullosos de lo que hemos logrado en conjunto con los empresarios locales, nacionales e internacionales en la diversificación de la industria en la entidad. Estamos en una nueva era de desarrollo tecnológico y su aplicación en la industria automotriz y aeronáutica. Con edición de Oscar Luevano para Quiero Noticias, Adrián Martínez.